Este talentosísimo elenco, creativos, personal técnico, tomamos asiento. Para anunciarles con todo nuestro cariño. ¡Bravo, Vivi! Amor sin barreras, cuántas historias en el mundo de amores imposibles, de amores intensos. Pero hoy, después de 20 años, cuando tuve el gusto de producir Amor sin barreras, con Vivi Gaitán, por cierto, con Eduardo Capetillo, con Jaime Camil en su lanzamiento, con Chantal Andere, Héctor Sáez, un gran elenco, no nos imaginábamos que dos décadas después un grupo tan hermoso de artistas nos reuniríamos para seguirle dando vida a Amor sin barreras, West Side Story. Hace un año y medio se filmó una película producida y dirigida por Steven Spielberg que conmocionó a las nuevas generaciones, porque aunque sabían del título maestro, tanto en inglés como en español, no se imaginaban lo vigente que está actualmente la marginación, el juicio a los inmigrantes. Y desde nuestra trinchera, con este trabajo, queremos que haya más igualdad, que no haya diferencias de raza, de criterio, o no que por una ideología el amor pueda ser destruido. Quiero
Quiero darles las gracias a todos ustedes por su presencia. Siempre han apoyado, siempre ha habido una relación hermosa entre los medios de comunicación y Gerardo Quiroz Producciones, y ahora que la empresa cumple 32 años, pero a 20, como les dije, de que un gran formato haya llegado a mis manos, fueron antes 10 años de preparación para ello. Me siento muy orgulloso de este grupo, de esta empresa que sobrevivió tras la pandemia, igual que todos ellos, todas ellas, y se los voy a presentar en pantalla, primero a mis creativos y después a este hermosísimo elenco. Corre video, mi querido Daniel. Ese es el último, pero bueno, pues al principio. Óscar Carapia, director artístico. Samantha Salgado, director actoral. Juan Manuel Míñez, director musical. Hugo Robles, director vocal. Jonathan Cantel, Ollones, maestro. Salvador Núñez, escenógrafo. David Juárez, visuales, diseño de visuales. Marcela Valiente, diseñadora y creadora de vestuario. Y este es nuestro elenco. Vivi Gaitán, como Anita. Luis Potro Caballero, Bernardo. Axel Muñiz, como Tony. Ana Paula Capetillo. Toto María. Marco León, como Luis. Lalo Ibarra, Oficial Rocky. David Grillo, Tom. Bert Skelly, Schwan. Jimena Reynal, señorita Ojo Alegre. Juanpi Escutia, Juan Pablo Escutia, capitán de lanza. Dani Piña, Clarice y Mujer Jet. Ale Muñoz, Vena. Mariana Mendoza. Mariana Soberanes, como Graciela. Carolina Roca, Graciela. Pamela Rosendo, mujer que... Sofía Rodríguez. Itzel Gaitán, Rosalía, obra de María. Regina Lozano, Consuelo. María Alejandra Bravo, Mariale. Karen Screw, Lucía, mujer ya, mi cover de Anita. Ana Pamela Garcés. Tania Acosta. Marco Camarena, Nervio. Axel Bernal, Puños. Axel Goyaz, Nene, Baby John. Ricardo Bonilla, Dice. Carlos Hampshire, Mario. Jorge Mejía, Cover de Bernardo, Pichino. Eduardo Siller, Loco. Siller. Eduardo Siller. Bernardo Godínez, Indio. Armando Vidal, Toro. Y su servilleta. Gerardo Quiroz. Bravo, gracias. ¿Qué les pareció? Está padrísimo el elenco, ¿no? No los oigo. No oigo sus aplausos. No, muy bien. Ese es un equipo hermoso. Y todos nos vamos a brindar para el público y para todos ustedes y sobre todo para todos los aficionados del teatro musical. En Broadway y en el West End en Londres es llamado el musical más grande de todos los tiempos. Por algo será.
pues es la dificultad, puede ser por el mensaje, por la música que es preciosa. Hola amigos de la prensa, ¿cómo están? Yo soy Luis Otro Caballero y quiero mandarles un fuerte abrazo. Por cuestiones de trabajo no puedo estar aquí con todos ustedes. Me hubiera dado muchísimo gusto verlos y saludarlos personalmente, pero es imposible en este momento. Estoy sumamente agradecido con Gerardo Quiroz por la oportunidad de que me dio estar en Amor Sin Barreras, que es una producción increíble con grandes artistas como Bibi Gaitán, como Axel Muñiz, Marco León, Ana Paula Capetillo. De verdad estoy súper, súper contento y los voy a esperar ahí en el Teatro Centenario Coyoacán, porque de verdad no los voy a decepcionar. Los boletos ya van a estar disponibles a partir del 14 de junio en boleto.com y en GQ Producciones. Ya lo saben, ahí los espero, no los voy a decepcionar. Y Jerry Quiroz, te mando un fuerte abrazo, hermano, y pronto voy a estar con todos ustedes. Ahí los vemos. Convirtió nuestra boletera internacional. Gracias a Luis Potro Caballero también ha sido una sorpresa. Como ser humano, sencillo, y como artista tiene una voz maravillosa. Ya lo vendrán a aplaudir.